¿Qué pasa, David? Nada. Acabamos de llegar y hoy empieza la Champions para... Empieza la Champions para nosotros, tío. Empieza la Champions. Qué ganas que tengo, de verdad te lo digo. Es la primera vez que voy a ver un partido de Champions en Mestalla. Mira, mira los aficionados de... Uy, ya hay gente del Ajax por aquí. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo estoy por aquí, Mestalla. Y... estoy nervioso. Va a ser el primer vídeo que tengo en el canal sobre partido Champions y además en Mestalla. Y yo tengo muchas ganas de hacer este vídeo. Veremos qué tal sale, si ganamos, si perdemos, pero esperemos disfrutar. En nada va a venir ya el autobús del Valencia y a ver qué tal el recibimiento. La afición tiene ganas de ver la Champions en Mestalla, así que venga, vayan dejando su like. A ver, yo empiezo ya fuerte, ¿vale? Con el vídeo, David. Resultado. Resultado para hoy. Por favor. A ver, no, no quiero decir nada. Que ganemos, aunque sea 3-0, va. Hermano, pero vamos a ver que jugamos contra el Ajax, que tampoco sí, es aquí de Benicadap. Y el Chelsea que... eso es verdad, pero tío. Bueno, David dice 3-0, no sé. ¿Vosotros qué pensáis? Ya lo sabéis, si estáis viendo este vídeo ya sabéis cómo hemos quedado. Si hemos ganado, hemos empatado, hemos perdido, hemos hecho el ridículo o hemos reventado al Ajax. Pero no sé, 3-0, ojalá, mira, yo te digo que ojalá. ¿Qué pasa? Si jugaran estos, ya estaba hecho. Si jugaran estos, otro gallo cantaría, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! Ya están los jugadores en Mestalla y esto es la Champions. Hoy nos espera la Champions en Mestalla, Lo he repetido ya mil veces, pero es que estoy emocionado. Mestalla se caldea por mis venas, tu bandera se alza entera. Tú preparas que el domingo seré yo quien acuda hacia Mestalla, donde juegan mis estrellas. Con su huella nos repasan una multa, una afición. Ahí está, tenemos el 11 del Valencia contra el Ajax. En portería, cántalo tú, va, David. Tú mejor. En portería, Silesen, Guas, Garay, Paulista, Jaume Costa, Coquelán, Parejo, Ferran, Guedes, Rodrigo Moreno y Maxi Gómez. Vale, va a jugar Guedes, Maxi Gómez arriba, con Rodrigo. Y el otro es Ferran. Vale, me gusta, no está mal. Veremos Guedes qué tal se porta hoy. Si da el nivel que tiene Guedes, que es muy bueno. A ver si demuestra lo bueno que es. Y a ganar, ¿no? Buah. Vamos 4-4-2 entonces, supongo. Sí, no, tiene pinta 4-4-2. Sí, porque, claro, Guedes y Ferran por las bandas, bien. Estoy nervioso. Ale, Valencia, ale. Un resultado para hoy contra el Ajax. 2-1. 2-1. 2-1 está andando. Uf, yo diría un 2-1, venga. 2-0. 2-1, va. Vale, doblete, me gusta. Doblete de Maxi. 2-1 para Valencia. 5-0. 5-0, sí. Fácil, ¿no? Sí. 1-2. O sea, 2-1, 2-1. Vámonos, aquí en Santiago. Vámonos. Mira, vamos, la vida, ven, no te pares.
Ya vamos a entrar al estadio. Ha habido un poco de lío. La gente del Ajax ha puesto a tirar cristales contra la gente del Valencia. Han tenido que entrar la policía y todo, pero bueno, va. A ver si terminamos bien. Por cierto, hoy me he animado a hacer un nuevo formato de vídeo, que lo veréis aquí unos días por el canal, que es haciendo entrevistas, haciendo preguntas a aficionados del Valencia aquí alrededor de Mestalla. Esperemos que os guste, yo creo que puede molar mucho, ¿eh? ¿Ves? A veces tarda en enfocar, pero suelo enfocar. Ahora no quiero enfocar. Qué raro, pero... Ah, que le has dado la vuelta, coño. Digo, que son 50 y tengo que mear, coño. Madre mía, qué barbaridad de colas, tío. No puede ser. Me quiero escuchar el himno de la Champions. Final del partido,
Y la verdad que me lleva una decepción muy, muy, muy grande, ¿eh? O sea, que nos haya metido 3 goles el Ajax y pudiendo haber empatado nosotros el partido en varias ocasiones. No mola, ¿eh? No mola. Pero bueno, toca seguir. Esto es el Valencia y ya lo sabéis. Ya lo he dicho más de una vez. Estamos acostumbrados a sufrir. Amunt. Me voy jodido en cuanto a aficionado Valencia, como aficionado Valencia que soy, por el resultado, pero lo bueno que me puede llevar es como persona, es que siempre me tratáis genial por aquí por Mestalla, sois increíbles, así que nada, eso es lo único bueno que me puedo llevar hoy. Gracias y a mucho. Ale Valencia, ale, ale Valencia, ale. Despierto cada día para verte vencer. Corazones blanquinegros van latiendo por tu fe. Ale Valencia, ale.